¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate. Primer programa del año, del 2020, como siempre por TDC de Firmat para el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Guerrero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Mauro? Muy bien. ¿Cómo arrancó el año? Ah, impresionante. ¿Arrancó bien? Sí, muy bien. Bueno. Con amigos, después con familia, así que bien. Bien, bueno, bien. Bueno, me alegro. Bien, también. Alegro. Muy bien. Con muchas ilusiones. Vamos a ver si el paso del tiempo y el trabajo de diferentes personas, entre ellos uno mismo también, ¿no? Uno tiene que sumar, pero bueno, después hay muchas decisiones que lo trascienden a uno, suman para que esos anhelos que tenemos en este año se puedan hacer posible. Sí, exactamente, pasa por una cuestión, uno siempre dice fe o esperanza, la verdad que pasan por medidas políticas y económicas que deben tomar las autoridades, en este caso un gobierno nacional, gobierno provincial en segundo lugar, y más lejos quedan las autoridades municipales y comunales, pero pasa mucho por ahí, más que por la fiel esperanza que puede tener cada uno de los habitantes de este país. Sí, sin duda. Así que nosotros vamos a seguir aquí haciendo este programa donde, gracias a la voz, al análisis, a la mirada de diferentes vecinos de la región, que pueden ser autoridades provinciales, representantes de municipios y comunes, representantes de instituciones, bueno, tener un diagnóstico de lo que sucede, también conocer algunos proyectos, algunas ideas. La semana pasada teníamos la visita de Vilma Ripoll y hablábamos de la importancia también de entender que la democracia tiene que ver con la participación nuestra. Por un lado está lo que decían las autoridades, que es determinante, cuáles son las políticas que se determinan y cómo eso incide en nuestra vida. Creo que ya de a poco se va comprendiendo que las definiciones políticas inciden en la vida cotidiana de las personas, pero también los vecinos, los ciudadanos de a pie, cuando se pueden juntar, cuando pueden coordinar y aunar algunos esfuerzos detrás de algunos objetivos, hay cosas que se pueden cambiar, que se pueden modificar. Hablábamos, Mauro, del tema de la minería y cómo se logró frenar una decisión que ya estaba tomada de parte de la provincia de Mendoza, que tenía el aval, inclusive, de las autoridades nacionales, y la fuerte movilización de la gente, la constante movilización, hizo que eso se detuviera. Entonces creo que también los ciudadanos, la gente de a pie, tiene que saber que si hay algunos objetivos comunes y algunos objetivos que se pueden defender y sostener en el tiempo, probablemente también se pueda incidir para que eso sea política de Estado. A nivel provincial, la noticia del comienzo del 2020 tiene que ver con la nueva estructura del cronograma de pago anunciada por el gobernador Omar Perotti, que disparó la polémica, generó el enojo de ANSAFE, de CIFRUS, de CIPRUS, de UPCN, no tanto de ATE, que encabezado por Jorge Hoffman fue un poco más contemplativo con la actual gestión y puso la mirada en la anterior de Miguel Lipchi. Pero ese es uno de los temas que vamos a estar también charlando en Mesa Redonda Debate. De movida presentamos al primer invitado del nuevo ciclo de Mesa Redonda. Hablamos del presidente comunal de La Bordeboy, Bruno Biomi. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, feliz año para ustedes y para los televidentes. Bueno, el primero que invitamos. El primero del año. Así que el primer está año. Está cortando la cinta. Claro, cortando la cinta. Un orgullo. No, pero bien, esperanzado como todos. Creo que cuando cambia un gobierno, en este caso nacional y provincial, creo que todos los argentinos, los santafesinos, se sienten esperanzados de lo que puede llegar a venir. Y bueno, y ahí está el desafío de nuestros dirigentes para poder representarnos lo mejor posible, para sacar adelante la provincia y la nación. Y bueno, y expectante de eso. Yo creo que ninguno puede ser ajeno de cualquier medida que tomen ninguno de los dos gobiernos. Y también, como decía recién Mariano, hay que ver de qué manera nos podemos involucrar un poco más en la política para que a la hora de tomar una decisión, cualquier dirigente que ocupe cualquier lugar, tanto de un club, de un barrio, de una iglesia, de lo que sea, esté a la altura de las circunstancias y nos represente realmente como corresponde. Así que bueno, nada, muy, muy esperanzado de lo que viene. Son desafíos bastante complejos porque bueno, cuando se cambia un gobierno hay diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta y que no son tan fáciles de sobrellevar, pero me parece que bueno, que desde el momento que a uno lo eligieron, la responsabilidad deja de ser una responsabilidad de los otros y pasa a ser una responsabilidad nuestra, así que hay que estar a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo analizas estas primeras 3 semanas del gobierno de Omar Perotti, que
Bueno, tuvo algunas medidas que generaron polémica y también ciertos accionares, ¿no? Porque habla más Leo Ricciardino, periodista que conducía la mañana de LT8 en Rosario, que el propio gobernador a la hora de responder los temas polémicos. Sí, bueno, no, en ese sentido no me parece mal, digamos, si uno tiene un vocero, está bien que el vocero trate de hablar, será el momento de ver accionar a Omar y ver cómo lleva adelante un gobierno. A ver, si empezamos... Las cuentas estaban mal, hay un poco de desfasaje, lo veníamos hablando hace un ratito, hay un poco de desfasaje de la cantidad de gente que había en el gobierno provincial y demás, pero bueno, pero hay cosas que hay que llevarla adelante. Arrancaron el ciclo de colonias y nosotros, que las comunas y los municipios necesitan dar una respuesta a esas colonias de vacaciones que arrancaron, y nosotros no podemos estar esperando que si hay fondo o no hay fondo, eso hay que arrancarlo. Y la otra es a tratar de avanzar los problemas que el gobierno anterior dejó, que dejó pendiente un montón de medidas, que bueno, que hay que tomarla y hay que avanzar hacia eso, digamos. Lo veo que Omar me parece que es un tipo muy sensato, estuvo en la gestión pública, conoce de qué se trata, digamos, esta cuestión, así que no es que es ajeno. Y la mirada de relacionarse con municipios y comunas, de estar presente y esa relación directa, porque nosotros hemos tenido un montón de contactos ya con funcionarios del gobierno de la provincia, eso demuestra la mirada de cambio que tiene y es bastante esperanzador para nosotros. Es imposible, sino que a un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe le lleguen con una obra, le escuchen, que nosotros podamos ser representados, y de esta manera creo que nos sentimos representados. Mañana hay una reunión con el ministro de Educación Nacional, con la ministra de Educación Provincial y con el mismo Omar. Se va a firmar un acuerdo de cooperación para trabajar entre ambos ministerios y entre Nación y Provincia. Bueno, estamos invitados a todos los presidentes comunales e intendentes, que va a ser la primera vez donde nos podemos juntar con él directamente y bueno, y ahí tener algunos lineamientos de gobierno. Sí, vemos que la situación, uno en las localidades vecinas veía que la cantidad de funcionarios públicos que había, que no se sabía qué función cumplían, nosotros de eso estamos totalmente en desacuerdo. Eso es lo que termina, de alguna manera, a la ciudadanía preocupándole por la política o haciéndose o criticando la política, porque eso son, no se sabía qué función cumplía. Entonces vos ibas a pedir una respuesta y no tenías. Lo mismo nos pasaba con el nodo. Me parece que eso hay que reverlo si no queremos que traten de ver mal a todo al arco político. Que hay un montón que trabajaran bien de un partido y hay un montón que trabajaran mal, pero me parece que esas eran cuestiones que un poco lo manchaban y ensuciaban. Omar tiene una mirada diferente en eso, me parece que está muy bien. Y la otra es relacionarse directamente con el presidente comunal o intendente, que es el que conoce la realidad de las localidades. Es imposible tener un diagnóstico del interior de la provincia si le preguntamos solamente al senador o si le preguntamos a un diputado. Nosotros somos los que estamos todos los días, los que somos el primer mostrador de la gente, el primer reclamo, y bueno, y ahí es donde hay que apoyarse. Creo que en esa mirada de Omar es muy positiva. Y la otra, la mirada de la producción. Hemos tenido 4 años muy malos para nuestro país, lamentablemente, y no ha habido una política provincial que ha amparado al sector productivo. Entonces, ¿cómo podemos avanzar como provincia? Una de las provincias probablemente que es la más pujante de toda la Argentina, y que ante los problemas de producción, ante los cierres de industria, no ha tenido una defensa para esos sectores. Entonces me parece que las dos miradas que tiene Omar son muy positivas, la de la territorialidad y, segundo, la de la productividad. Vos decís que no tiene sentido o no cumplió su lógica o su fin el funcionamiento de los nodos. No, me parece que, ¿para qué? O sea, ¿cuál era la función específica? Sí, ¿qué respuesta te daba el nodo? No, nunca se entendió. O sea, era meter cada vez más gente a trabajar en la administración pública, tipo que ni siquiera estaban preparados. No tengo nada en contra de ellos. Supuestamente a lo mejor son militantes y pero un intermediario entre la zona y la provincia. Pero hay que tener gente preparada para eso, que sepan elaborar un proyecto, que sepan encarar un proyecto, que sepan decirle al ministro, la prioridad la tiene este porque la escuela se está cayendo a pedazos, entonces tiene la prioridad esta escuela, tiene la prioridad la otra escuela. Necesitamos realmente que eso sea mucho más dinámico y que no termine dando vuelta y demorando meses o años para soluciones que se necesitan de inmediato. La salud pública tiene un problema gravísimo. Cualquiera que viva en un pueblo sabe que tenés médico 4 horas, 8 horas y después no tenés más médicos. Entonces hay que darle más prioridad a la salud, a la educación en muchas localidades, que por ahí meter funcionarios públicos por el solo hecho de que perdió una comuna y quedó sin trabajo. Me parece que en eso hay que ser bastante serio. Fue una de las principales banderas del socialismo, la salud.
Sí, pero la salud de Rosario pudo haber sido, porque preguntan cualquier sangre, no tenemos especialista, no tenemos más de 4 horas de médico por día, hay una sola enfermera, no tenemos ambulanciero, la ambulancia le pagamos el combustible nosotros. O sea, ¿cuál es el beneficio que ha tenido la salud pública? ¿Puede ser en Rosario? Sí, porque a lo mejor en cada barrio chico tenías un centro de salud y después hay hospitales grandes que uno lo puede derivar, pero nosotros lo más cercano que tenemos es Venado Tuerto, que está a 80 kilómetros y que incluso muchas veces mandamos y decían que los mandemos de vuelta a labor de hoy porque no tenían camas o no tenían médico, funcionaban con la mitad del personal que tienen que estar funcionando. Me parece que hay temas que han sido obviados, hay un montón de cuestiones que han sido positivas y eso hay que decirlo. Esto que estábamos diciendo recién de las colonias de vacaciones, no puede no estar una colonia de vacaciones, pero hay temas centrales como el tema de la salud que ha hecho agua y me parece que hay que avanzar. Y el otro, el tema productivo. Uno en un pueblo lo ve y sabe todas las dificultades que tenemos. Entonces tenemos que avanzar sobre eso, tenemos que avanzar sobre la secundaria, en lo que es educación. No puede ser la cantidad de deserción de pibes y pibas en la escuela secundaria, es gravísimo y no puede ser que no tengamos una alternativa para los chicos que no van a la secundaria, que eso lo vamos a proponer, de hecho de labor de hoy lo vamos a hacer con un fondo propio, que es talleres para que esos chicos que no van a la secundaria tengan una salida laboral. En un corto plazo, con un ciclo de formación. Ya lo hemos hecho con el frigorífico Hugues, con la escuela de charqueo y desposte, y hemos ingresado a un grupo de chicos que hoy ya está trabajando dentro del frigorífico, con un título que lo avala para trabajar en cualquier frigorífico del país. A ver, eso es iniciativa, y creo que si un gobierno provincial o un gobierno nacional entienden esas dificultades y le bajan línea al resto de los municipios y comunas, obviamente con fondos para poder llevarlo a cabo, simplificaría un montón de cuestiones y solucionaría problemas estructurales. Si los chicos y las chicas no van a la escuela, probablemente vamos a tener un problema a corto plazo que ese chico no se recibió, pero a largo plazo de que va a ser muy difícil que se pueda insertar laboralmente y con la complejidad de los tiempos que corren, donde cada vez se necesita más preparación. Y en eso de la preparación también hablamos cuando hablamos de la función pública. No cualquiera puede estar formando parte de la función pública. Necesitamos gente preparada, que nos solucione los problemas, que le solucione los problemas a la gente, porque la gente viene con un montón de problemas y uno tiene que canalizarlo, pero sobre todo tiene que saber cómo se lo va a resolver, porque si nosotros vamos a decirle sí, te vamos a escuchar como si fuésemos un psicólogo y no le vamos a dar ninguna respuesta material o de la que necesite, me parece que no vamos a avanzar desde la política. Yo coincido en esto que plantea Bruno, digamos, de que puede ver si quizás por lo que se conoce en estos días se ha detectado, digamos, una superabundancia de personas en el Estado, pero también es cierto, digamos, que hubo 6 meses en una transición desde que se sabe que Omar Sí, Perotti sí. iba a ser gobernador y hoy, por ejemplo, uno escuchaba a los docentes planteando el reclamo en relación al corrimiento de la fecha de pago y no hay una delegada región séptima ni de ninguna región, digamos, el Sí, Estado. El tal cual. gobierno empezó a ejercer y hay lugares que son determinantes, que son, digamos, que vienen desde hace muchos años, que no tienen que ver con una decisión reciente del cambio de política y que tampoco están ocupados esos lugares que hacen que el engranaje pueda andar y que si no están, digamos, hay problemas. ¿Por qué se da ese retraso desde tu mirada? Digamos, te lo pregunto porque sos alguien que viene, digamos, Sí. acompañando y defendiendo este proyecto desde hace tiempo. No, me parece que hay que plantearlo y sí, se tiene que dar, sobre todo en áreas de estrategia como es salud y educación, donde si bien hay un receso Claro, tampoco tenemos directores de hospitales, por en el tema de ejemplo. educación, claro, pero el tema de salud no se puede hacer porque, bueno, eso se tendrá que plantear desde lo inmediato, digamos, uno también pide por eso. Calcular que uno estando en la comuna también necesita tener una puerta como para poder canalizar los reclamos de la gente y sobre todo en nuestro caso, que venimos hace 4 años tratando de plantear un montón de reclamos y hemos sido totalmente no escuchados. Entonces, bueno, necesitamos que eso se ¿Por qué se solucione dilató rápido. tanto esa transición? ¿Por qué te parece a vos? Y lamentablemente la provincia de Santa Fe tiene un receso muy grande entre que un gobierno se va y un gobierno que ingresa, eso está totalmente mal, te da tiempo para poder prepararte. Ahora, si también uno no puede ver los números y no puede ver la situación real, la transición fue muy compleja y eso no se dio de la mejor manera. Entonces, bueno, probablemente eso haya llevado a que hasta que uno no podía ver los números reales y no podía ver el estado de Pero el situación. equipo lo podía armar igual. Sí, pero yo creo que los equipos están armados. El problema es que, bueno, que por ahí no se le dio curso y hay un montón de funcionarios que están trabajando sin nombramiento incluso y lo están haciendo desde otro lugar. Pero bueno, eso se va a tener que dar de inmediato, sobre todo por este problema. Yo no creo que sea un problema de que no esté nombrada
la delegada de la región séptima, sino una cuestión económica, que sacaron crédito a un 70% el gobierno anterior en el Banco Provincia, que una usura, primero del Banco Provincia y segundo del gobierno provincial, de asumir esa regla de juego financiera. Entonces, bueno, creo que eso también es preocupante. Entiendo la situación de no saber en la situación que uno se encuentra como para poder llevar a cabo un accionar. Ahora creo que hay medidas que hay que empezar a tomar y que hay que tomar las riendas, como es educación y salud, como prioritario, para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Yo, como te decía, estoy muy esperanzado por eso, porque hay demostraciones, tanto en lo discursivo como en el accionar, del gobierno provincial como del gobierno nacional, que muestran esos cambios. Del gobierno nacional, a los 10 días de ingresar, ya se han visto las primeras medidas, y creo que es alentador saber que un sector de los más vulnerables en estos 4 años han sido beneficiarios mínimamente. Hay que hacer más, sí. Hay que, por primera vez, llevar a cabo un proyecto que sea estructural y que esos sectores que hoy están siendo asistidos por el gobierno nacional o por el gobierno provincial sean asistidos el día de mañana para un emprendimiento productivo, sean asistidos para una mejor salarial en un puesto de trabajo estable. Creo que tenemos que trabajar sobre eso, y en las comunas y en los municipios creo que tenemos que ser el eje de este gobierno provincial y nacional, que tratan de buscarle la vuelta para que estas situaciones se empiecen a mejorar. Bruno, gracias por visitarnos. No, gracias a usted. Bruno Ollo, mi presidente comunal de La Guardia, hoy en Mesa Redonda Debate. Estamos arrancando este primer programa del año 2020. Pausa comercial y ya volvemos. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511 www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422-599 421-511. El Merendero Esperanza ayuda a que muchas niñas y niños puedan contar con un plato de comida. Isabel, con su gran corazón y su gente, pudo lograr el objetivo de alimentarlos y ayudarlos. Pero eso no basta. Necesitamos tu colaboración para que siga creciendo. Desde Pampacom y TDC ya lo estamos haciendo y esperamos tu apoyo. Acércate a Pampacom o al Centro Económico de Firmat. También te podés comunicar al 420922 o al 423355. El Merendero Esperanza es de todos nosotros. Te esperamos. En Fierromex sabemos que tu empresa necesita la mejor materia prima. Por eso abastecemos al sector industrial con una amplia gama de materiales para satisfacer las más altas normas de calidad. Crecemos con nuestros clientes y por eso somos un aliado de Fierro. Tenemos los mejores precios del mercado y la atención que necesitas, con envío directo a tu empresa. Fierromec. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad.
Segundo bloque, mesa redonda debate, un conocido de la casa, el diputado provincial, firmatense él, Gabriel Real, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, muy bien. Segundo corte de cinta del año. Muy bien, parece muy bien. Lo felicito por el nuevo año que empieza y bueno, igualmente. Y me hago eco de lo que vos planteabas como aspiración. Yo creo que todo, y más los que estamos ustedes como comunicadores, pero yo como dirigente política o como diputado, lo que aspiramos todo es que los dirigentes políticos que tienen máxima responsabilidad, como el presidente, el nuevo gobierno, el gobernador, bueno, tengan, acierten en las medidas económicas, políticas, porque evidentemente estamos viviendo una situación que todos conocemos y donde impera la necesidad de acercar soluciones y plantear todos los caminos hacia que esa situación que la, donde muchísima gente la está pasando mal, cambie. Así que me hago eco de lo que vos decías. Sí, la semana pasada teníamos una noticia, Gabriel, que a nivel local nos cayó como un balde de agua fría, así lo planteábamos, que tiene que ver con esta decisión del gobierno provincial de vetar una ley que venías trabajando desde hace mucho tiempo, un proyecto de ley que finalmente se convirtió en ley, que era la posibilidad de que Firmat tenga un instituto terciario público provincial aquí en la ciudad, algo que era esperado y que fue celebrado por muchos. Y bueno, nos caía esta noticia así de manera inesperada. Te pudiste reunir después con la ministra de Educación, Adriana Cantero. Contanos un poco qué lo llevó a tomar esta decisión que muchos no llegamos a entender. Yo creo que, primero te digo que esa cuestión es una de las cuestiones que más impacto en mi labor política ha causado, fundamentalmente por la necesidad que tiene todos los jóvenes, y no tan jóvenes, de poder estudiar una carrera terciaria, un profesorado gratuito, con lo que eso significa. La posibilidad de no tener que viajar a otro lugar, con lo que significa, y que no tenga los costos, como algunas otras alternativas se dan pagando por mes, ¿no? Bueno, como bien decís vos, acá hubo toda una experiencia que no arrancó ahora. Está cursando el segundo año de Tecnicatura en Desarrollo en Software. La idea es avanzar en otros profesorados y en otras tecnicaturas. Lo tenemos a Nestlé, en la ciudad de Firmat, o sea que puede estar... Bueno, todo eso trabajado, no fue un invento, ni mucho menos, al contrario. Planteamos la ley, la trabajamos, se convirtió en ley por unanimidad en las dos cámaras, y bueno, fui a reunirme con la ministra ante la noticia del veto. ¿Qué te dijo? Bueno, que ya había muchas cuestiones que en el expediente no había antecedentes, pero muchas cuestiones que evidentemente desconocía. Cuando yo le planteé cuál era la realidad, el impacto, la necesidad, lo que implica, la seriedad, cómo se hizo. Hoy eso le está costando a la provincia, por las horas cátedras que vienen desde Casilda, 50, 60 mil pesos por mes. Y se está desarrollando una tecnicatura. Está pagando un coordinador, que es un sueldo también muy chico, y el resto, tanto el lugar físico como el coordinador, el portero lo está pagando la municipalidad. O sea que, desde el punto de vista económico, no significaba. Y el desarrollo, bueno, cuando se impuso de estas cuestiones la ministra, que obviamente yo la invité a que venga a conocer y que se cerciore de estas cuestiones, me parece que el camino va a ser cerciorarse de las cuestiones, ver la necesidad del impacto, ver qué carreras se están estudiando, qué están hechos en función de todo un trabajo que se hizo con encuestas. O sea, acá no hay nada librado al azar. El Centro Universitario de Firmat ha trabajado con seriedad esta cuestión. Acá no hay nada librado al azar. Y el impacto económico no es tal, porque también fue el argumento para otros vetos, como por ejemplo la ley de la enseñanza del folclore, y que realmente yo me sorprendí, como muchos nos sorprendimos, dijimos, pero ¿cómo puede haber una cuestión presupuestaria cuando en cada escuela hay un profesor de música? O sea, era una cuestión... Bueno, yo creo que son cuestiones que se van a replantear a la brevedad, si no tendríamos que esperar hasta mayo. ¿Puede revertir un decreto, un veto del gobernador? Con acuerdo, o sea, si nosotros lo que estamos haciendo es cerciorado por el ministerio, el gobernador ve que esto, al contrario, son todos beneficios, no creo que haya una cuestión negativa en esta ley. Bueno, insistimos, para poder insistir antes de mayo, que sería lo ordinario, el gobernador tendría que incluir
este tema en extraordinarias. Por ende, a lo mejor en febrero, si está todo solucionado, insistimos con dos tercios en las dos cámaras, que sí, porque salió por unanimidad, podríamos subsanar la cuestión y empezar hacer realidad esto que ya es una realidad. Cuando yo le explicaba a la ministra que esto que estamos poniendo una ley que tiene que ver con la posibilidad de generar a corto o a largo plazo la posibilidad de un edificio, que todos sabemos que tenemos un edificio vacante que hay que acordar definitiva cómo se recupera para, estoy hablando del edificio que está al lado del hospital, cómo se recupera para la comunidad, que hay que acordar con el obispado. Bueno, cuando le expliqué todo eso, la ministra se dio cuenta de que realmente acá no hay ni un manotazo de ahogado, ni algo, porque si hubiera sido así, lo hubiéramos sacado 6-7 meses antes y no hubiera habido posibilidad de veto. O sea, esto fue trabajado de esta manera. Así que para mí, lo mejor para esa ley, y creo que la actitud de la ministra también es la misma. ¿Y quién pensás que tomó la decisión, la ministra o el gobernador Omar Perotti? Eso ustedes estaban hablando recién de lo que fue la transición, lo que fue la crítica, si se quiere. O sea, evidentemente se encontraron con un montón de cuestiones, en este caso leyes, que ante el desconocimiento de cuál era la realidad y demás, yo creo que en este caso hubiera faltado una llamada a la ciudad de firmar, autoridades, a gente del mismo partido justicialista, que le hubieran dicho, no, esto hay que dejarlo avanzar porque corresponde, porque le sirve a la comunidad, le sirve a los jóvenes. Creo que el hecho de encontrarse con varias leyes, fueron varios los vetos, Carlito del Frade, que está con el tema del veto al ingenio azucarero Las Toscas, que son otras cuestiones, pero también un veto que implicaba que la expropiación se tenía que hacer cargo a la municipalidad de Las Toscas, ni siquiera de la provincia. Son cuestiones que se van a rever. Y en este afán de todos hacer las cosas que realmente se justifican y que tienen un fundamento y que le sirven a la gente en definitiva, bueno, se van a rectificar, yo estoy convencido de eso. ¿Qué pasó en la última sesión del año, la del lunes 30 de diciembre, donde la Cámara de Diputados por mayoría no aprobó las leyes de emergencia enviadas por Omar Perotti? Anuncian del gobierno que como consecuencia de esto tienen que correr el cronograma de pagos para los trabajadores estatales. Bueno, la verdad que no fue... Así como te digo que me parece que ese periodo que lo escuchaba recién al presidente de la comuna de La Bordeboy, por quien tengo simpatía especial, así como el plazo, digamos, fue contradictorio lo que dijo, porque el plazo es importante desde la elección hasta que el 10 de diciembre que se tiene que hacer cargo, bueno, fue un tiempo suficiente para avanzar en el mecanismo, funciona cuando los actores están. Uno puede decir, en vez de 10 actores quiero 2, pero tienen que estar los 2. En el caso puntual de amigo que es el periodista que está haciendo de vocero, y la verdad que un par de cuestiones que al mismo día que estábamos tratando la tributaria, la moratoria y las emergencias, se estaba insistiendo que si no se aprobaba no se iban a pagar los sueldos. La verdad me pareció lamentable, un recurso que no sirve. Después, bueno, yo lo resumí, no lo quise plantear en la Cámara porque, ¿qué termina pasando en la Cámara? Terminamos votando, si se quiere, una actualización de impuestos, actualización de los costos en función de, en muchos casos, menos de lo que fue el costo de vida, la moratoria, porque era una necesidad, y lo otro, que eran las emergencias, donde supuestamente había recursos o elementos para, y superpoderes también, porque... superpoderes o poderes que son de la legislatura, bueno, se entendió que al enviarlo, y eso es el error, al enviar todo en un paquete, en una sola ley, 8 emergencias en una sola, nos pareció, yo que soy proclive, y si vienen, como van a venir en febrero, individualmente cada una, soy proclive a tratarlos y a lo que sea realmente necesario aprobarlo como una herramienta. Bueno, fui uno de los que tuve que decir, de esta manera no se puede. O sea que el error fue mandar todo junto, mandar todo un paquete, como se hizo la reforma de la Constitución en el 94, que se planteaba que había que desarmar el paquete. Acá si hubieran venido las 8 leyes por separada, seguramente 1, 2 o 3 hubieran salido. Me parece que yo no lo quise decir en la Cámara, porque la verdad, pero esto no es...
Santa Fe no es ni Kosovo, como lo quieren plantear algunos de los miembros del partido que han ganado la elección, tampoco es Dineglandia, pero vos recién hacías hincapié, con números que son públicos y notorios, que son objetivos, no es lo que dice el vocero del gobernador o lo que dice el exministro Saglione. Acá hay una realidad, muchachos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que sabemos que tiene, su déficit, para hablar concretamente, es del 84% del presupuesto que tiene en un año la provincia. Córdoba, que nosotros todos miramos con mucho cariño, porque vemos que es un gobierno que trabaja bien y que no tuvo problemas el justicialismo en volver a ganar la elección en Córdoba, tiene un déficit del 54%. Y Santa Fe, junto con tres provincias de la Argentina, es una de las menos, que menos deuda tiene y tiene un déficit del 3%. Entonces, estamos de acuerdo, no es Dineglandia, no llueve el dinero, todos sabemos lo que pasó en el país los últimos 6 meses y eso impactó en la provincia de Santa Fe. También quiero decir que en Santa Fe, a contrario de lo que también decía Bruno, hubo muchas políticas activas y el ejemplo más claro fue Luis Contingiani, donde ante lo que estaba pasando en la Argentina se intentó de todas formas coadyuvar para mejorar la situación de la pequeña empresa. Pero hubo mucha diferencia entre los 2 años Luis Contingiani y los 2 años Villa Siciliani. Está bien, pero después la realidad fue superando la realidad en la que todos vivimos. O sea, en un país que las tasas, decía Bruno, es para discutirlo. Yo, si vos me preguntás a mí, también soy, pensaría como Piamonté, como piensa Omar Perotti, y qué sé yo, me debe no sé qué, pagar los intereses que estaban en la Argentina, no eran del Banco de Santa Fe. Entre pagar esos intereses y que el empleado cobre sus sueldos a término. Es toda una discusión, si se quiere. Pero bueno, esa era la Argentina, no era un invento. ¿Qué pasó en los últimos 5 o 6 meses? Bueno, no obstante que la provincia paró, frenó con obra pública y otras cuestiones que todos conocemos y demás, también pasó que el país se paró por completo. Con esto no quiero justificar nada, digo, ni Disneylandia, que está todo bien, ni Kosovo, que no podemos pagar los sueldos porque acá se gastó todo el dinero. Gabriel, una duda, y que fue una pregunta en estos meses también, y que seguramente vos quizás nos podés ayudar a responder y a entender, tiene que ver con la transición. ¿Qué pasó en la transición? ¿Por qué no hubo transición? ¿Por qué no hubo diálogo? ¿Por qué no hubo un equipo? Evidentemente, este gobierno todavía se está armando, no se sabe quiénes van a ser los integrantes. También es cierto que hubo, digamos, una decisión, que puede ser con algunos integrantes del Partido Justicialista, pero también del propio gobernador saliente, de mandar un presupuesto que no debía mandarse. Digo, ¿qué pasó en esos 6 meses donde uno tiene la sensación desde afuera que cada uno pensó en lo suyo y no en los santafesinos? Mira, varias cuestiones. Por un lado, yo creo que las definiciones se fueron demorando porque era necesario conocer el resultado de la elección nacional. Y vos sabés que muchos actores que podrían haber estado en la provincia, si se ganaba el gobierno nacional como aconteció, iban a mudar al gobierno nacional. Por otro lado, yo creo que me parece que hubo una actitud equivocada. A mí, yo te dije hace poco que no voy a juzgar al gobierno ahora, que hace 3 semanas que está, yo no voy a juzgar. Sí, algunos pasos que me parecieron lentos. Hoy es 2 de enero, hoy cumple los años Pablo Real, cumple los años mi hijo, cumple 15. Pero digo, hoy 2 de enero, algunos actores que se hagan cargo de la realidad cotidiana en salud, en educación, en determinadas cuestiones, tendrían que estar ya presentes. Además, esto no lo puede negar nadie. Yo no se lo quiero endilgar, pero evidentemente, ¿qué pasó? Me parece que también lo dijo Bruno y me parece muy acertado. Vos podés tener un montón de diferencias. Inicialmente habían acordado el tema del presupuesto, después los dos intendentes, y te lo digo porque es así, de las dos principales ciudades dijeron que era necesario que se enviara el presupuesto porque ellos tenían, o sea, toda una discusión que no me voy a poner en el medio. Pasó eso.
Pero el 10 de diciembre el que tenía que empezar a gobernar era Omar Perotti. Entonces, digo, yo puedo estar enojado, la transición, me puedo demorar, pero, digamos, hay que hacerse cargo de las cuestiones. Y si se quiere un poco, Bruno lo terminó diciendo. Vos fíjate que esta mañana me llama el secretario de Deporte de la Municipalidad de Firmat, planteándome la necesidad de si podíamos buscar de algún lado recursos para que la colonia de vacaciones sea una realidad. Y la verdad, desde ya que sí, porque los chicos tienen que estar primero, pero esa es una demostración, como le pasará a Bruno y como pasarán todas las comunas y en todos lados, donde una cuestión que es fantástico para los chicos, bueno, tienen que estar los recursos del Estado. Para mí, no quiero tomarlo como una crítica, vos me lo preguntaste, tengo que decir, para mí vinieron muy demoradas algunas decisiones y eso repercute cuando vos te tenés que hacer cargo, repercute en la gestión. O sea, hoy es 2 de enero, ya algunos funcionarios tendrían que estar desempeñando cada uno de los cargos, qué sé yo, en salud, en educación. Yo esperaba que iba a ser distinto estos primeros 21 días. No, porque en definitiva, cuando toma Omar, yo digo Omar porque lo conozco hace 30 años de cuando era el intendente de Rafaela, no porque ahora se use decir Omar, Juan, nombrar a los gobernadores, Alberto, lo conozco a él. La verdad es que él tomó una primera decisión que era un poco desacelerar cuestiones, cerrar la administración, que bueno, era una forma, una receta en época del enfriamiento de la economía para no gastar más en nada, pero bueno, en un momento en que vos podés cerrar, pero las urgencias las tenés que atender y vos tenés que hacerte cargo de las cuestiones. Me imagino que eso se solucionará rápidamente, y bueno, y no quiero quedarme en la crítica, porque yo quiero que al gobierno le vaya bien, yo quiero que a este gobierno le vaya bien y todos tenemos que trabajar para que al gobierno le vaya bien. Gabriel, gracias por visitarnos, ¿eh? Bueno, gracias a usted. El diputado del PDP, Gabriel Real, en Mesa Redonda de Debate, pausa comercial y último bloque. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. ¿Velocidad? ¡Pampacón es velocidad! Experiencia de diseño minimal y elegante. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. WebNova. Diseño más estrategia. www.webnova.com.ar. Email info@webnova.com.ar. Facebook WebNova Diseño Gráfico y Web. Comunicate al 3465-668484, Firmat, Santa Fe. En una empresa de valor y trayectoria sabemos lo que es sacrificarnos por nuestros sueños. Por eso entendemos que para construir los tuyos necesitas los mejores materiales del mercado. Crecimos escuchando a nuestros clientes y brindándoles asesoramiento para satisfacer cada necesidad. Tenemos los mejores precios y financiación del mercado, con envíos estés donde estés. Porque te entendemos y queremos ayudarte a construir tus sueños.
sábado 11 de enero, desde las 9 de la noche, cuadragésima fiesta del Arbolito Chobet 2020. Shows en vivo, artesanos emprendedores con gran servicio de buffet. José Galante, la Big Band, la banda de Alvarito, y en vivo para disfrutar Yerda y los del Alba. Entrada libre y gratuita. Sábado 11 enero 2020, cuadragésima fiesta del Arbolito. Organiza e invita Comuna de Chobet, siempre junto a vos. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. En dos horitas en mi oficina. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Último bloque de Mesa Redonda de Debate. Lo planteamos en el comienzo del programa. Hoy se llevaron adelante movilizaciones y manifestaciones en distintos puntos de la provincia en contra del cronograma de pago anunciado por el gobernador Omar Perotti. Nos visita el secretario seccional de ANSAFE en el departamento General López, Javier Delgado. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Y en Venado fue frente a la región séptima de educación, el edificio ubicado en Rivadavia y Avenida Casey. Sí, fueron muchos docentes de cada uno de los lugares del departamento. Siempre es difícil convocar a un reclamo en nuestro departamento al ser tan grande, y mucho más en estos días de enero. Claro. Pero bueno, la verdad que vinieron muchos docentes de cada uno, de Rufino, de todas las localidades del departamento, y a puntualmente a reclamar esta extensión del cronograma de pago, que encima nos agarró por sorpresa. No hubo ningún aviso previo. De sorpresa nos tomó esto de que algunos compañeros, la mayoría de ellos, estaría cobrando después del 10 su salario, cuando el mes anterior lo habíamos estado cobrando. El último que cobró fue el 5 de diciembre. Claro. Y ahora la mayor parte de los compañeros estaría cobrando el 13 o el 14 de enero. Y vos marcaste algo también en una nota que escuchaba esta mañana, en relación al cambio de modalidad, no solo el cambio de fecha, sino también el cambio de modalidad y algunas dudas que te genera eso. Porque antes se cobraba en relación a la terminación del documento y ahora tiene que ver con la cantidad del salario. ¿Esto es lo que se modificó en estos últimos días? Sí, se modificó la extensión, que no sabemos si, esperemos que no quede. Es decir, la idea era que se mejorara, es el reclamo fundamental. Y después también se modificó este criterio que vos mencionás, que tiene que ver con respecto a cobrar por montos y no por la terminación del número de documento. Que eso genera mucho debate. En principio no tiene que ver con el eje de nuestro reclamo, pero también nos da a qué pensar, ¿no? Porque se establece esta idea falsa de que habría un sector dentro de la docencia que tendría alguna suerte de privilegio, que puede esperar más que otro. Nosotros esa idea la rechazamos. Nos parece que es una falsa solidaridad, o es una solidaridad perversa que plantea el empleador para generar divisiones hacia el interior de nuestro colectivo. Un docente que tiene mucha antigüedad o tiene más horas o cargos que otro no es ningún privilegiado, sino que por ahí cobra un poco más, y en todo caso la forma de pago anterior no era irracional en ese sentido. Es decir, estamos todos en la misma y se cobraba por turno de acuerdo a la terminación del número de documento, que iba rotando. Ahora parecería ser que cambiaría, pero tampoco sabemos por cuánto o no sabemos si eso se va a mantener el mes que viene. ¿Hubo algún interlocutor válido en estos dos días? No, bueno, la dirigencia provincial hizo un reclamo en el Ministerio de Trabajo. Nosotros en nuestro departamento fuimos a la regional. En otros departamentos también han hecho actividad en este sentido, y nuestra idea también era visibilizar la escasez de determinación en cuanto al nombramiento de autoridades. Nosotros tenemos infinidades de problemas que nos gustaría estar hablando con las autoridades entrantes el 10 de diciembre,
temas muy territoriales, como puede ser la falta de curso en alguna escuela, el excesivo número de alumnos en relación a los cargos, y la verdad que no lo podemos hacer porque no hay autoridad nombrada, solo hay alguien en forma transitoria que es de carrera docente y que no tiene las facultades como para tomar decisiones. Recordemos que el 2 de marzo tienen que empezar las clases y esos temas nos gustaría ya estar hablando, ni que hablar de poder estar hablando de la paritaria, ¿no? Y lamentablemente, en lugar de estar intentando resolver esas dos cosas, estamos haciendo un reclamo por algo que tendría que haber sido normal, que es el cobro en los primeros 5 o 4 días hábiles del mes. Desde el gobierno provincial pusieron la lupa o le echaron la culpa a su defecto a los diputados que no aprobaron las leyes de emergencia, lo cual iba a permitir redireccionar fondos y de esa manera pagar en tiempo y forma. ¿Consideras que eso así, que eso influyó, que es así? Bueno, ahí se podrían decir, digo, metiéndose en el debate, han salido informes de algunas agencias muy prestigiosas diciendo que Santa Fe es una de las provincias menos endeudadas en relación a las otras, por ejemplo. Digo, el ministro que habló esta mañana, Leonardo Ricciardino, creo que es vocero, reconoció 2 veces en una entrevista de 7 minutos que la provincia no está tan endeudada. Pero digo, más allá de ese debate, lo que a nosotros nos interesa es que nosotros nos paramos del lado del mostrador de los trabajadores. Es decir, ninguno de nosotros se postuló para administrar los destinos de la provincia. ¿De dónde se sacan los fondos? Es problema de quienes administran, no nuestro. Nosotros queremos cobrar lo nuestro, hemos trabajado todo el mes y queremos cobrar los primeros días. Pensemos que, ¿por qué nosotros ponemos el acento y parece algo menor esto de reclamar, cobrar en forma tardía? Es un ajuste a nuestro salario, es decir, la mayor parte, casi todos los docentes, van a tener que pagar los servicios con recargo, el alquiler con recargo, todo aquello que consume un asalariado lo van a tener que cobrar, pagar con recargo, o sea que es una disminución real del salario. Por eso, y digo, ni un pedido de disculpa por parte de la provincia. Por último, hubiesen dicho, miren, tenemos este problema, le pedimos por favor que... No, nada. En forma prepotente, algunos de los voceros esta mañana dijeron que el cronograma no se modificaba. Y bueno, nosotros hemos podido canalizar ese descontento y se ha visto, digo, para que el 2 de enero hayan docentes convocados en la regional del Departamento General Lomas, me parece que hay un descontento y que tiene una base real, que independientemente del debate político, me parece que nosotros no podemos quedar en el medio. Hoy leía también, siguiendo un poco el tema, que a nivel provincial lo que le están planteando al ministro de Trabajo es puntualmente que se retrase también, si se va a retrasar el pago de salarios, que se retrase el vencimiento de la luz, el gas, digo, de aquellos servicios que tienen una vinculación con el Estado. ¿Te parece también que eso debería ser así? Bueno, nosotros somos de la idea de que lo que hay que reclamar es que se corrige el cronograma. Claro, pasa, o sea, reclamaba para ASA, digo, ASA y la EPE, digo, eran, claro. Más del 60% de los pueblos y ciudades de la provincia no dependen de ASA. Sí, claro. Sí, puntualmente ese reclamo fue... Y muchos no dependen de la EPE. Fue elaborado por los abogados del sindicato nuestro en términos provinciales. Y nosotros como delegación la verdad que nos parece muy tibio ese reclamo. Claro. Es decir, acá lo que hay que cuestionar o pedir es que se modifique el cronograma y que nosotros no podemos quedar víctima de una disputa política entre la antigua y la actual gestión. Me parece que no corresponde, digo. Y marcando esto, los modos, nosotros desde el 10 de diciembre asumieron las nuevas autoridades, pero ya sabían hace 6 meses que iban a manejar los destinos de esta provincia. No tenemos delegado regional. Salió un decreto insinuando que las titularizaciones son truchas, no especificando qué. Después salió la ministra a decir que bueno, que no están así, pero el decreto dice prácticamente que las titularizaciones son truchas, obviamente responsabilizando a la antigua gestión. E infinidades de cosas como estas están surgiendo. Fíjense todos los reclamos que nosotros podemos llegar a tener a fin de año. Hace muy pocas horas se giró la plata de los comedores escolares. O sea que hasta hoy por la mañana no sabíamos qué íbamos a hacer la semana que viene con los chicos y las chicas que van a la escuela a comer. Entonces, me parece que acá lo que nosotros como sindicato no podemos dejar de pasar es esto de los modos, este atropello y demás. Digo, si uno se pone, no es mal pensado, digo, si no hace una lectura de todo esto, es generar un clima de que el mundo se está terminando para darnos 2 pesos en la paritaria. Y ahí ya te imaginas un escenario de conflicto, porque digo, desde el gobierno, entre ellos el ministro de Hacienda, dijo que iba a ser difícil que se aplique la cláusula gatillo, que lo veía poco viable para este año. Sí, me parece que, digo, sobre todo no de nuestra parte, sino de la parte de nuestro empleador, la verdad que vamos para un conflicto. Digo, si todo esto que hagamos de enumerar en menos de 20 días, y la verdad que, digo, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no al atropello.
Sí, van a insistir ustedes, perdón, Mariano, que nosotros vamos a insistir, digo, y más allá de la excesiva buena predisposición que hay de algunos dirigentes sindicales a nivel provincial que han integrado políticamente este frente que ganó la gestión, me parece que los docentes no le van a dar crédito a seguir con este tipo de atropello. Recordemos que muchos de los dirigentes de los sindicatos estatales han integrado o han apoyado a este gobierno en las elecciones. Mm. Pero por bueno, ejemplo, los docentes, digo, nuestra secretaria general apoya abiertamente o es parte de ese gran frente que vendría a ser el peronismo. Digo, el dirigente máximo de UPCN en la provincia. Jorge Molina. ¿Sí? Ate Hoffman. Jorge Hoffman. Digo, y es un debate que se tiene que dar. Nosotros no nos parece para nada mal que ellos militen donde tengan que militar. Ahora, que no arrastren a los afiliados a sus opciones políticas. Y me parece que los afiliados, por lo menos de nuestro sindicato, es bastante exigente. Y me parece perfecto que sea así. Y me parece que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y tener en claro que los sindicatos no son administradores del conflicto o andar... me parece que nosotros tenemos que reclamar lo que hay que reclamar. ¿No? Esto lo marcás... Los marcás desde hace tiempo, digamos, no es una cuestión que planteas ahora. Yo te he escuchado varias veces, te hemos entrevistado en muchas ocasiones y siempre has mostrado tu preocupación por esta cuestión, sobre todo, digamos, de la histórica militancia de algunos dirigentes gremiales hacia el peronismo, de sostener la línea, digo, más allá de quién gobierna, digo, pues cada uno puede pertenecer a quien quiera, a quien desea, a donde lo sienta. Pero el momento de negociar y defender cuestiones que la prioridad es en los trabajadores. Sí, me parece que, en un sindicato no debe haber nada primero que el reclamo de las condiciones de trabajo y el salario. Digo, cuando un compañero o compañera en nuestras escuelas se afilia al sindicato, es para defender básicamente eso. Me parece que el sindicato tiene que estar a la altura de las circunstancias. Pero me parece que los dirigentes, tarde o temprano, esto lo van a tener que entender, me parece. Digo, ¿hasta cuándo? O sea, en 20 días pasó todo esto y a mí me parece que todo esto genera un clima, digo, reitero esto, es preocupante porque todo parecería indicar que se está terminando el mundo, le vamos a poder dar solo 2 pesos con 50 en la paritaria. Bueno, parece que las cosas no son así. Ni la provincia está fundida ni le sobra mucho tampoco, pero bueno. Parece que la discusión, digo, y la cuestión de los modos, a nosotros nos parecería re interesante estar discutiendo cuestiones pedagógicas, cuestiones de cara a iniciar la clase el 2 de marzo. Y no hay autoridades. ¿Cuándo pensás que van a convocar a paritarias? Bueno, ahora el vocero esta mañana también alertó sobre una buena noticia, digo, esto de la paritaria nacional, que es una buena noticia. Esperemos que no se la utilice para dilatar las paritarias provinciales. Pero digo, la paritaria nacional marca el piso de todas las provincias, digamos. Sí, lo mínimo que puede pasar a tener de aumento un docente. Y es una buena noticia. Eso que no vuelva, ¿no? Que esté. Esperemos que sea lo suficientemente a tiempo como para que no trabe la discusión en cada una de las provincias. También digo, lo de la paritaria establece solo un piso, pero después en cuanto a los aportes reales es muy exiguo lo que le da a cada una de las provincias. Pero es algo totalmente positivo. Esperemos que nos convoquen lo antes posible, pero fíjense, en lugar de estar hablando de esto, ¿qué estamos hablando? Que nos retrasaron el cronograma 10 días. Pero vos cuando vayas a pagar algo, lo vas a pagar con recargo. Ahí es donde estás perdiendo poder adquisitivo ya. O eso me parece que es un golpe al salario. Así que, bueno, nosotros tenemos la mejor predisposición al diálogo, no al atropello. ¿Pensás que hay vuelta atrás después de lo que pasó hoy, las manifestaciones, los planteos? Nosotros siempre tenemos este planteo. Ratificaron el programa anunciado. Sí, nosotros tenemos este planteo como sindicato. Digo, siempre damos pelea de cara a la sociedad y contamos lo que nos está pasando. Claro, pero no tenés muchos días acá, digo. No, me parece que el gobierno provincial va a seguir con la tesitura de no modificar el cronograma. Pero que sepa que no es gratis. O sea, a nosotros nos van a quitar esto que vamos a pagar en los servicios. Pero ellos van a tener un costo político a esto. Es la herramienta que nosotros tenemos. Es decir, el que ajusta no le puede salir gratis. ¿Es un ajuste esto, vos decís? A mí me parece que sí. No es que falta plata, es un ajuste. Y el mes que viene, ¿qué hay de cara a una paritaria? Porque esto ni lo avisaron. No hay autoridad. Sacan un decreto diciendo que somos unos truchos. ¿Cómo es eso, el decreto? El decreto sobre las titularizaciones que sacó la ministra. Que lo sacó ella
que hasta ahora conocemos, no sé si el secretario y un colaborador, tampoco hay mucho, digo, hay, es un ministerio hasta ahora fantasma. Chiquito. Está la ministra y no hay nadie nombrado. Sacó un decreto de diciendo que hay que rever las últimas titularizaciones de los últimos 6 meses. Que empieza achacando, criticando al gobierno provincial por esto de no respetar la ley de responsabilidad fiscal. Y vos lees un artículo y entraría solo una cosa, lees otro y entrarían todos. Entonces, bueno, lo que ha quedado ante la sociedad es que habrían titularizaciones que no serían reconocidas por el nuevo gobierno. Después la ministra salió a decir por los medios que no están así. Bueno, pero el decreto está firmado. Entonces, bueno, ahí nosotros salimos a dar la disputa. Es decir, está firmado, bueno, vamos a ver cómo se aplica. Que revisen lo que tengan que revisar. Nosotros no tenemos nada que esconder, pero que no cuestionen un derecho histórico nuestro. Javier, vos decías, bueno, hay otros temas que también nos interesaría incluir en agenda, que a partir de esto que está sucediendo, digamos, obviamente quedan en un segundo plano. ¿Qué otros temas también te parecen importantes poder abordar antes de que inicie el ciclo electivo? Nosotros, por ejemplo, en los últimos meses con delegados y delegadas estuvimos haciendo un relevamiento de la cuestión edilicia. Tenemos un detalle de todo el departamento en donde están faltando cursos, en donde hay un techo roto, en donde está faltando el agua, en donde nos encantaría, digo, y esto lo hacemos con idea de contribuir a mejorar las cosas. Nos encantaría poder entregar ese informe a alguna autoridad. No sabemos si dejarlo por abajo de la puerta de la regional, si meterlo por la ventana. La verdad que nos encantaría poder dialogar para resolver esos problemas, por ejemplo. O sea, si no podemos resolver eso, imagínense poder debatir algo pedagógico. ¿Por qué pensás que no hubo designación todavía? En la región séptima de educación, por lo menos, ¿no? No sé, la verdad que no se termina de entender. Algunos dicen que tiene que ver con improvisación, otros con una estrategia política. Me parece que hay un poco de las dos cosas. Me parece que está esto en el trasfondo de generar una idea de que el mundo se está por terminar. Entonces, cuando discutamos paritaria, y chicos, el mundo se está por terminar, se lo venimos diciendo desde que asumimos. Ustedes quieren el 40. Y ustedes quieren no perder poder adquisitivo. Me parece que está eso. Pero fíjense qué contradictorio y las diferencias. Digo, el presidente dijo, ante una situación de crisis económica de hace ya varios años en nuestro país, que dijo, todo el mundo a trabajar en enero. Y acá en Santa Fe, ¿qué pasó? Asueto administrativo y el gigante que supuestamente se iba a despertar sigue dormido. Digo, no se termina de entender. Ahora, nosotros como trabajadores nos vamos a cuidar de no perder nuestros derechos. Me parece que ese tiene que ser un mensaje claro. Claro. Hay un tema que ustedes también vienen trabajando y planteando desde hace tiempo que tiene que ver con IAPOS, digamos, y que va de la mano con toda esta situación porque, digamos, es la obra social de la provincia. ¿Cómo está eso, digamos? ¿Cómo empiezan a ver esta transición también? ¿Cómo está incidiendo? Bueno, nosotros con las autoridades anteriores de IAPOS, porque si bien sabemos que es una entidad autárquica, siempre está atravesada por las administraciones de turno, teníamos cierto diálogo para mejorar algunas cosas, por lo menos las más complicadas, pero sabemos que la obra social funciona mal. Hoy por hoy tampoco tenemos una autoridad en el ente autárquico como para poder trabajar. A eso le tenemos que sumar algo que me olvidaba, es que salió un comunicado hace poco de que todo el sistema de salud de los empleados estatales estaría cerrado. O sea, que todo aquel compañero, y de última le avisamos, que tenga algún turno de auditoría o que tenga que ir a ver una junta médica, que el empleador, que sería el Estado, lo ha llamado, que no vaya, porque va a estar cerrado. Estamos hablando de salud. Sí, sí. Entonces, eso está cerrado y no sabemos cuándo se abriría. Digo, nosotros, que eso viene también de la gestión anterior, nosotros no le vamos a atribuir cosas que no han hecho, digo, que no han hecho porque no están. Pero, digo, tenemos un problema de salud laboral muy grande. Nosotros habíamos logrado que no nos llamaran de Rosario a ser auditados. Hace más de un año nos llamaban para que si un docente estaba enfermo, lo llamaba un auditor de Rosario y tenía que viajar enfermo a Rosario. Porque se había desmantelado por una cuestión presupuestaria las juntas médicas de aquí del departamento y todo el sistema de auditoría. Nosotros que decíamos, queremos que el empleador esté presente, que haga un seguimiento de cada uno de los compañeros y compañeras que está enfermo. Pero lo desmantelaron. Lo único que logramos es que dejáramos de ser llamado a Rosario, que era una cuestión presupuestaria y también, digo, para el bolsillo de los docentes. Pero no se restableció ese sistema. A eso ahora hay que sumarle que en Rosario está cerrado.
Claro. O sea, hoy no hay quien... No hay nadie. Quien tenga un, por eso le avisamos que quien tenga un turno de docente o empleado estatal para ser auditado o para tener una junta médica, que no vaya porque va a estar cerrado. Javier, gracias por visitarnos. ¿Eh? No, gracias, gracias a ustedes por el espacio. Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López. Estamos cerrando, Mariano. Bueno, Mauro, ha sido un programa creo que muy interesante, sobre todo porque nosotros hace ya varios meses veníamos planteando algunas inquietudes, algunas dudas sobre lo que podía suceder en la provincia a nivel transición y decíamos, bueno, el ciudadano de a pie en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de asistencia social no se tiene que enterar que hay un cambio de gobierno, después sí mediante las políticas, pero no en la dinámica de todos los días de las distintas herramientas del Estado. Lamentablemente hoy nos encontramos con esto, con que no se ha dado de la mejor manera, no se está dando de la mejor manera, que hay un montón de dificultades que se están viendo, que se están palpando. Ojalá esto sirva como una experiencia para que no se repita más. Veremos qué pasa. Gracias por estar, como siempre, al otro lado. Esto fue Mesa Redonda de Debate. Nos reencontramos en una semana.